Bienvenidos a Giants al canal, bienvenidos a una nueva serie en el canal. Empezamos de forma oficial en PlayStation 3 el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi en formato original gracias a la retrocompatibilidad de PlayStation. He conseguido un aparato PlayStation, me ha costado bastante. Vamos a ver, no vamos a ver el juego como en el emulador, pero vamos a jugarlo en formato original, que es lo que yo quería en el canal y es lo que quería traeros, ¿no? A vosotros, esta gran serie como la que es Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Vamos a quitar el audio en esta introducción porque quiero verla, quiero que la veáis y quiero, por supuesto, que le deis, si queréis que la serie avance, le deis un buen like, porque esta serie las vamos a tener por la noche hasta que terminemos toda la historia. Los que queráis verme jugar al Dragon Ball Z Kakarot, al One Piece Pirate Warriors 4 y a todo eso, vais a poder hacerlo en mi canal de Twitch. En la descripción de este vídeo tenéis un apartado arriba, nada más bajáis en el vídeo, en la descripción, donde pone Twitch directos. Ahí podéis seguirme gratis, podéis entrar y podemos jugar en directo en Twitch. Estoy por las tardes, estoy por las noches. Lo vamos haciendo todo de forma realmente espectacular. Este juego, cuando salió, cambió el mundo. Yo vine de un Dragon Ball Z Budokai 3, que para mí era perfecto ese juego, y encontrarme con el Tenkaichi, encontrarme con este juego, para mí supuso un cambio un poco extraño, porque claro, la cámara, el personaje, te cambiaba lo que venía siendo todo el argumento de combate hasta ahora en un Dragon Ball, pero fue muy positivo y muchos nos viciamos a este juego. Y vamos a hacer serie aquí en el canal, grabando este primer episodio de Dragon Ball Tenkaichi 1. Y espero, bueno, que le deis al botón de like y que veáis esta serie, porque traeremos el 2, traeremos el 3, traeremos bastantes cosillas. El Infinite World también lo traeremos. Todo, eso sí, en formato original, ya que PlayStation 5 no va a tener retrocompatibilidad con PlayStation 2. Quería buscar alguna forma de jugar a este juego y que se viese mejor que en la Play 2, pero que fuese original, no fuese, pues bueno, pues pirata. Tengo que dar las gracias a Creat Gamer, que es el que me ha ayudado a conseguir la consola, a hacer todo este proceso. Y nada, chicos, bienvenidos a lo que es Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Vamos a empezar la serie. Como veis, a ver, no se ve de la leche, pero bueno, para hacer inicio de serie, para jugar, oye, no está mal, no está mal. Puede presentar algunos defectos, ¿vale? Porque no deja de ser un emulador lo que hay dentro de la consola PlayStation 3, tengo entendido. Entonces puede haber algunos defectos, pero yo creo que el juego se ve bien. Yo creo que lo he intentado adaptar. Vamos a ver qué podemos hacer con la pantalla. Tipo de cámara ABC. No sé cuál es. Temblor de cámara, sí. Ajustes de pantalla. Vale, pues esto vamos a dejarlo como está. Opciones del juego. Dificultad. Vamos a ponerla en fácil para ver la historia. Tiempo de duelo indefinido. Dificultad del CPU normal. Vale. Vale, pues vamos a empezar con la primera historia. A ver, está muy guapo el juego. Y a mí el Tenkaichi 1 tal vez es el que menos me gusta de todos los Tenkaichi. Aquí es donde controlamos las puertas de la batalla Z que se han registrado en la historia, en el historial de batalla de los luchadores. Las puertas de batalla Z se convierten en recuerdos de Shenron y al otro lado hay un lugar maravilloso para las batallas históricas. Sorprendido, sin embargo, los recuerdos de Shenron se desvanecen con el tiempo y también hay que... Se me ha ido. Me encanta porque hace así. Vamos allá. ¡Oh! Me encanta. De esto me acuerdo, ¿eh? De esto me acuerdo perfectamente. Puerta de batalla Z. Saga Saiyan. Saga Freezer. Vale, vamos teniendo sagas, ¿no? Bueno, nosotros vamos a empezar con la saga Saiyan. Con Raditz. ¿Vale? Vamos a empezar este episodio con Raditz y con Nappa, obviamente. Unos guerreros llamados Saiyans, que poseen un poder de combate temible, han llegado a la Tierra. Ahora comienza la batalla por el destino de la Tierra. Vale, en el siguiente episodio, yo es que lo jugué en inglés, pero en el siguiente episodio, si este vídeo supera los 1000-1500 likes, cambio las voces al japonés, ¿vale?
Vale. Siguiente. ¿Esto se puede jugar? No, vale, eso es el vídeo, eso es el vídeo. Vale, ok, ok, ok. Lo tengo claro, lo tengo claro. Vale, pues siguiente. Mapa de batalla, yermo de tierra. Es el primer episodio que vamos a jugar aquí, ¿eh? Versus enemigo, logro, tenemos un 0% de logro. Sobrevive hasta que se agote el tiempo. Uf. Vale, hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir a Radich. A Radich. Oh my goodness. Kakarot, ya no quiero que te unas a mí. Solo serías un estorbo. Eres una vergüenza de la familia. ¡Muere! Vamos a ver si... Porque los otros ajustes... Vale, podemos hacer, a darle suavizado. ¡Qué hostia me ha dado! ¡Fuera! ¡Kamehameha! Aquí tenemos el Kame. Me voy a ir. Vale, por ahí me iba volando. Que claro, tengo que aguantar. Vale. Mierda. Me ha dado. Hostia, aguantar, aguantar con ese tío va a costar, ¿eh? Te lanzo un Kamehameha. Se ve bien, ¿no? El gameplay yo creo que se ve bien. Vale. Vamos a intentarle hacer. ¿Cómo era la habilidad especial? Vale. Ataque Kaioken. Bomba de energía. L2, triángulo abajo. Vale. A lo mejor lo reviento, no sé. Me encantaba que aquí por primera vez, cuando te quedaba poca vida, tú al jugador le hacías... Lo he reventado. Bueno, también hemos bajado la dificultad. Cuando quedaba poca vida, tú al jugador podías hacerle... Se le rompía la ropa. Que eso era realmente increíble. Bien, Saga Saiyan, vamos a hacer una cosita en este gameplay. Y es la siguiente. Yo lo tengo todo perfecto, pero vamos a subirle un poquito. ¡Epa! La he liado. La he liado sin querer. La he liado sin querer, gente. La he liado sin querer. No temáis, no temáis. Lo arreglo ahora en gameplay. Vale, esto proviene de la capturadora. Vale, perfecto. Vale, no quería tocar esto, sino que quería darle un poquito más de luminosidad. Un poquito más de luminosidad, porque veo que... Vale, perfecto. Así está bien, así está bien, así está bien. Vale. No toquéis, gente, vuestras capturadoras. No nos ha dado... Vale. No nos ha dado... Vale, no nos ha dado como válido. Estos son los pequeños defectos que había en el Tenkaichi. No nos ha dado como válido porque... Tenemos que aguantar el tiempo, no tenemos que matarlo, sino que tenemos que aguantar el tiempo. Vale. Vale, 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 lo tengo claro, lo tengo claro. Vale. Fuera. Me está dando, Fuera. 41 segundos tengo que aguantar. ¡Qué guapo se ve Goku, eh! ¡Qué chidori! ¡Qué chidori! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy al carrer, me voy al carrer. Me voy al carrer. Compañero, compañero, no, no, no revientes, no revientes. ¡Kamehameha! No revientes, compañero. Me ha dado. Bueno, yo creo que sobrevivo, ¿eh? Yo creo que sobrevivo. ¿Vale? Las bolas de dragón se conseguían en el mapa. Vale, me piro. Vale. Lo hemos completado, ¿eh? ¿Cómo puede quedarte tanto poder? Vale, lo hemos completado. En este episodio me gustaría en este episodio. No sé si podrá ser, pero me gustaría en este episodio. Vale.
ilustración de personaje, técnica favorita, todo esto se podía combinar. No me acuerdo muy bien del 1, porque la verdad es que la gente no se acuerda mucho del Tenkaichi 1, pero fue realmente increíble. Bien, vamos al siguiente combate, que sería este. Condiciones de la batalla: derrota al enemigo con cañón de haz especial, movimiento final. Vale, no sé si no lo cumples, si lo derrotas, te da como fallido, así que vamos a intentar completarlo con el cañón haz especial. Increíble este juego. Increíble, de verdad. Tenéis que darle al botón de like para más, gente, para más. ¿Otra vez tú? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te mate? Por desgracia para ti, he venido para matarte. Madre mía, el Piccolo. Antes temblabas como una hoja. ¿Dónde has sacado tanto valor? Esta vez tengo un plan. ¡Oh, Piccolo-san! Ahora verás que no sirve de nada guiarse por una sabiduría que no tienes. Nos está haciendo daño ahí, Raditz, ¿eh? Nos está haciendo daño, realmente. Ready, set, go. Fuera. Uy, se lo ha parado. Ven aquí. ¿Cómo se esquivaban esas cosas? No recuerdo muy bien. Ven aquí, Raditz. No. Fuera, 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 fuera. Hostia, me ha reventado. No para, ¿eh? No me gustaría morir. No me gustaría morir. ¡Ah! Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Es que estos juegos eran difíciles, ¿eh? Eran difíciles. En un año llegarán dos guerreros todavía más fuertes. La próxima vez, vuestras probabilidades de victoria serán nulas. Disfrutad de la poca vida que os queda. A ver, este fue el primer Tenkaichi. Con lo cual, no sale la escena en el que Goku... Pues bueno, es un poco salchichera la historia. No sale la escena en la que Goku pues es atravesado por el cañón especial de Piccolo y todo eso. Se limita un poco más a contar la historia mediante textos, que es lo que también gusta, ¿no? Vale, ranuras de equipo más uno. Aquí se podían poner objetos para que los personajes fuesen más buenos, cosa que no hice yo cuando me pasé la historia, ¿vale? Y ahora tenemos... Bueno, antes de nada vamos a guardar, porque no me fío de lo que pueda pasar. Entonces, vamos a guardar. Guardando la partida estamos mejor. Vale, éxito al guardar. Y vamos a probar esta fase. A ver, aquí hay... Como veis, la historia es muy grande aquí. Yo no sé si haré un directo o no sé qué haré de esto, pero serie seguro que hago. Seguro que hago serie. Entonces, claro, necesito vuestro apoyo, necesito vuestra ayuda, vuestro cariño, vuestro coraje, vuestra ayuda de Saiyans aquí en el canal, ¿no? En este primer episodio de lo que es el Tenkaichi remasterizado. Vamos a llamarle Tenkaichi HD, porque en realidad el vídeo lo estaréis viendo en HD. Entonces vamos a llamarle Tenkaichi HD. ¿Cómo? El mono se ha quedado un poco pequeño, ¿no? Esto vale también para ver los defectos de los videojuegos. Y los monos no son así los... Pero qué diminuto, ¿no? Hostias, no puedo pegarle. No le hago nada. No le hago nada. Pues yo spameo, al mono. Le voy a spamear porque si no, no voy a ganar. Y no se levanta, ¿eh? ¿Cómo se nota que es el primer Tenkaichi? ¿Viene volando? ¿Viene volando? Mierda. ¡Hostia! Me coge y me destroza, ¿eh? Me coge y me destroza. Me coge el mono este, me hace dos habilidades y me envía al carré. ¡Al carré! ¡Me envía al carré! Salud 4,
Vale. Este primer episodio creo que me está gustando. Tenemos algo más aquí, que es el entrenamiento de Son Gohan. Vale. Como veis, hay historia que se puede bajar hacia abajo y se puede realizar. Batalla, sobrevive hasta que se agote el tiempo. Esto de sobrevivir hasta que se agote el tiempo en el Tenkaichi era realmente complicado, bastante difícil. Así que vamos a intentar sobrevivir antes de que se agote el tiempo y vamos a intentar darle caña a lo que viene siendo el Budokai Tenkaichi, que a mí, personalmente, me está gustando. Me está gustando. Parece que has mejorado un poco. Bueno, ahora te entrenaré a fondo. Oh my god. No, hombre, no morirás, Juan. Esa breva no caerá. Vale. Voy a por él, ¿eh? Tampoco hace falta que te pases, ¿eh, Piccolo? Ataque de velocidad. Le he pillado. Ya me voy adaptando. ¡Y el tiempo se para! ¡Qué ratas! Bola de poder al máximo. Me voy a esconder aquí detrás. ¡Ah, que viene la rata! ¡Rata minecraftiana! Así se consiguen las bolas de dragón. Me he quedado sin ki. Fuera. Me he quedado sin ki, gente. Oh my goodness. Me ha dado. 22 segundos. ¡Maldita rata de cloaca! Segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. No me acuerdo cómo se fijaba en el Tenkaichi. Sé que en uno o dos se podía fijar, pero en otro videojuego del Tenkaichi no. No sé cuál es exactamente, pero superada la prueba. Ataque más 2, todo eso es lo que nos tenemos que poner a los personajes para poder controlarlos bien, ¿vale? Perfecto. Como veis, la historia aquí no podemos grabar tan rápido. Saga Saiyan, saga no sé qué, saga no sé cuánto, porque los combates son realmente grandes, son realmente increíbles. Vamos a jugar otro, ¿vale? Los episodios aquí los vamos a grabar de unos 20 minutos o por ahí. No me gusta hacerlos grandes, pero es que si no, la serie no va a poder avanzar. Entonces... Uy, Yamcha. Vamos a entrenar juntos. Le dieron mucho cariño a este juego. ¡Ojo! ¡No! ¡Yamcha no! No empecemos, compañero, Krilin. Puño colmillo de lobo. Toma puñetazo. Kamehameha. ¿Cómo Yamcha puede dominar el Kamehameha? Desde el suelo les hacías daño, pero les hacías menos, creo. Puño colmillo de lobo. Y le voy a derrotar con la ulti. Mierda. Me has dado, compañero. Me has dado. Bola de energía. Me encanta. Reventado. Pues esta línea temporal. Tienes muy buenas técnicas, me has ganado. Esta línea temporal no está mal. Me gusta. I like it. Superado. Vale, fusión objeto Z. Cuerpo mecánico. Todo esto son objetos que nos van dando y que nos van a venir muy, muy bien. Ahora Krilin contra Yamcha. La verdad es que hay
vamos a intentar completar las sagas de la mejor forma posible y, a ser posible, intentar completarlas al 100%. No sé si va a poder ser posible completarlas al 100%, pero en esta saga Saiyan lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Si queréis que haya serie, si queréis que haya episodio, darle un buen like a este vídeo. Por la historia de Dragon Ball se merece mucho la pena que haya un gameplay de esto, porque realmente es increíble. Y nada, Saiyans, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo de Tenkaichi, espero que le deis al botón de like. No sé si lo subiré diariamente o cada dos días, pero poquito a poco tendréis algo de Tenkaichi en el canal. Muchas gracias, Saiyans, y hasta la próxima. ¡Chao, chao!